eta mila esker invitatzeagatik honen parte hartzera. La estrategia se acaba de nombrar, luego no tengo mucho que decir, pero el primer objetivo de la estrategia de salud laboral que en 2015 hizo Salán tiene un lema que dice: el trabajo no daña la salud. Nosotros creemos que el trabajo no solo no daña la salud, sino que el trabajo puede producir salud o puede mejorar la salud. Y para esto es necesario no solamente prevenir la salud, sino incorporar en el área del trabajo algunas actitudes, actividades, formas de trabajo que mejoren la salud. ¿Por qué el trabajo puede producir la salud? ¿O qué tiene que ver la salud? Por decir de alguna manera, ¿hasta qué punto para mantener la salud? ¿En qué modelo nos basamos? Bueno, si alguien de los que habéis visto, de los que estáis por aquí, algunos seguro que sí, habéis podido ver la estrategia para de salud o de plan de salud que se presentó, dice en el lema: salud individual, responsabilidad de todos. Y está basado en este modelo que es ya muy, muy antiguo. No pone la fecha, pero es de 1991, en el que el resultado de salud que se va a tener una persona o una colectividad va a depender no solamente de los factores más intrínsecos, tampoco esto exclusivamente de sus estilos de vida, tampoco de lo que ocurre, o tampoco exclusivamente o además lo que ocurre alrededor en su entorno social, pero habría que tener en cuenta, o delimitarlo más concretamente, pues otros elementos tan importantes como aquí mismo ya aparece el ambiente laboral. Bueno, este es, digamos, el marco, en el marco conceptual del plan de salud, esta es la definición o los aspectos que se incorporaron en esta estrategia. Este es el plan de salud que es en 2013. Cuando estamos hablando de determinantes de la salud, estamos hablando del producto salud, que está aquí, pues una persona sana, una persona enferma, tiene en su mochila, por decir, en su consecuencia de salud, una serie de elementos que han intervenido. Y algunos se llaman determinantes intermedios. Y en estos determinantes intermedios vamos a encontrar que volvemos a encontrar condiciones de empleo y del trabajo. Cómo una empresa que ya está constituida gestiona o se organiza para proteger y promover la salud. Pero además va a haber unos determinantes estructurales. Y los determinantes estructurales, y volvemos a encontrarnos con que el mercado del trabajo tiene una importantísima función a la hora, o el empleo, a la hora de encontrar el resultado de salud. Luego, la seguridad en el lugar del trabajo es muy importante, pero hay que tener en cuenta los determinantes que previamente han tenido que ver en este resultado en salud. O sea, la chaqueta van a dar ejemplos de accidentes laborales o de muertes en el trabajo. Todos ellos existen una serie de determinantes que van desde las condiciones de trabajo hasta la estructura misma de la sociedad, muy a menudo. En este plan de salud se plantea abordar la salud desde, es una manera de simplificarlo, pero desde dos estrategias o dos maneras diferentes. Cuando hablamos de la buena gobernanza de la salud, es lo que eran las formas típicas o las tradicionales de abordar la salud. Sería encontrar, o sea, cuidar la salud. Tratar y curar cuando hay enfermedad, y algunos elementos de prevención concretos como pueden ser las vacunas o como pueden ser los modelos de screening. Esto sería, en términos de salud laboral, la seguridad en el trabajo. Pero en el plan de salud se plantea que además hay una buena gobernanza de la salud. Y cuando hablamos de una buena gobernanza de la salud, se plantea que todos tenemos algo que hacer por la salud. Da igual que estemos en salud, que estemos en el departamento de seguridad, que estemos en el centro escolar, que estemos en el centro educativo, que sea un ayuntamiento o sea quien sea. Y en esta estrategia de gobernanza por la salud, Salán, el entorno laboral tiene mucho que ver, no solamente la prevención, sino en una forma de trabajar a favor de la salud. Ay, por Dios. Bien, los elementos o los cinco áreas prioritarias que se decidieron en el plan de salud.
Y vamos a ver cómo ya en el plan de salud tuvimos en cuenta, bueno, de hecho tuvimos participación de Osalan en él. ¿Cómo se encuadra en la mejora, en la estrategia para la salud del Gobierno vasco, que está presidida por el propio Lehendakari? ¿Dónde ponemos la salud? Bueno, ponemos la salud en muchos sitios, pero hay un área que se llama equidad y responsabilidad y hay un área 5 que se llama entornos y conductas saludables. En estas dos áreas veremos que ya el plan de salud marca de alguna manera acciones que pueden hacerse, pueden abordarse desde el entorno laboral. Estamos hablando de determinantes estructurales intermedios, las cuatro palabras que les he dicho desde antes, cómo se pueden apoyar políticas públicas que actúen sobre determinantes estructurales. Aquí sería en el entorno laboral. Bien, en el objetivo 5.7, cuando estamos hablando del entorno laboral, habla de prevenir los riesgos más importantes de enfermedad profesional y de accidentes, teniendo en cuenta las diferencias sociales y de género. Pero también aquí, cuando habla de acciones y concreta acciones, dice promover y facilitar hábitos saludables en el entorno laboral. Y concreta más, concreta actividad física, alimentación saludable, prevención de adicciones. Se pueden poner más, evidentemente. Luego, ya en el plan de salud encontramos que lo que queremos que ocurra en el entorno laboral o en el entorno social es que el trabajo no solo no dañe la salud, sino que produzca salud. Bueno, la mortalidad atribuida al tabaco, ya sabéis que es muy, muy importante. Estas son unas cifras, por si alguien no las conoce, y para que se asuste. Entonces, hay una estrategia de Euskadi sin humo de tabaco, está el libre de humo. Bueno, pues el entorno laboral tiene propuestas concretas para hacer. Unificar criterios para llevar a cabo la captación, consejo y derivación de la persona fumadora desde el ámbito laboral. En algunos, en Osakidetza, evidentemente es más fácil hacerlo, y ya dentro de los trabajadores, dentro de Osakidetza, para sus propios trabajadores, exige una estrategia concreta, y nosotros creemos que en el entorno laboral, en coordinación con Osakidetza, es importante fomentar la ausencia del humo del tabaco en el entorno laboral. Hay muchas maneras de hacer y muchas iniciativas. Yo voy a, con 10 minutos, contar unas poquitas. Esta es una estrategia que se origina hace muchos años con un proyecto de investigación. Se llama Prescribe Vida Saludable. Y en Prescribe Vida Saludable se propone una actuación conjunta en actividad física, en alimentación, en tabaco y demás. Y hay una serie de empresas en las que hay una participación activa. Alguna empresa incluso ha desaparecido, pero lleva muchos años. Entonces, existe ya una serie de empresas que no sé si están, si se han firmado, digo, se han adherido a Luxemburgo, pero que realmente están haciendo trabajos muy, muy importantes para la promoción de la salud en el entorno laboral. Estas otras cifras para asustar, ¿no? Cuando estamos hablando de población sedentaria, bueno, pues uno de cada tres somos sedentarios. Digamos, durante la vida laboral todavía somos más sedentarios. Somos más sedentarias las mujeres que los hombres. Y realmente el sedentarismo tiene mucho que ver con muchas enfermedades. Esta es, bueno, una diapositiva, yo creo que, bueno, muy, muy. La baja condición física sería la fracción atribuible de la mortalidad en términos poblacionales. Y la baja condición física tendría, dijéramos, estas cifras. La hipertensión, veis que es también muy importante. Y luego tenemos el tabaco, la obesidad, la diabetes y el colesterol. Ahora estamos hablando de actividad física. ¿Por qué es importante la actividad física? Mirad, si yo en varones sumo los otros tres factores de riesgo, a pesar de todo, tenemos cuatro factores de riesgo, tienen igual o parecido efecto, dijéramos, protector en la población o de riesgo en la población, que solo la actividad física. Con las mujeres ocurre lo mismo, ¿vale? Entonces, es realmente importante promover la actividad física o por lo menos evitar el sedentarismo. Hay una estrategia que, bueno, lleva 3 años, que luego os la van a presentar con mucho más detalle, se llama Moviment, que tiene una serie de ámbitos de trabajo en los que se propone trabajar. Y uno de ellos se llama Mugilan, ¿ves? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que propone? ¿Qué es lo que propone desde Moviment? ¿Qué propone como la estrategia para que en Mugilan, para que en el entorno laboral, qué se puede hacer?
Pues lo primero que habría que hacer es reducir el sedentarismo y luego ya sí se puede promover la actividad física. Facilitar la actividad física, facilitar las prácticas de actividad física en los centros y prevenir el sedentarismo. No es fácil, no está en la cultura, pero creemos que es muy fácil, que es muy fácil, que es muy factible. Probablemente os van a explicar después cómo realmente se pueden hacer estrategias sin interrumpir el horario de trabajo, o dijéramos el ritmo de trabajo, cómo realmente favorecer algunas acciones. Bien, cuando estamos hablando de otro elemento, alimentación saludable, se ha hablado ya de alimentación saludable. Esto también es para asustar un poco. Bueno, más del 30% de los cánceres o de los tumores más prevalentes, hay tumores que no y tumores que sí, tienen entre sus factores de riesgo una alimentación no saludable. Pero cuando estamos hablando de diabetes ocurre lo mismo. La obesidad, sabéis, que es el principal, uno de los mayores problemas de salud que vamos a tener, que está íntimamente relacionada con la diabetes, con la enfermedad cardiovascular, realmente la alimentación es importante. Aquí hay una estrategia de alimentación saludable que la pondremos dentro, que se verá dentro, en fin, que se está terminando de redactar, en el que también se ha participado desde las empresas en cómo poder establecer y cómo hacer. Hace poco estuve aquí en otra reunión y comimos aquí, vimos cómo en la propia sala, bueno, aquí no, en Osalan quería decir, vimos cómo ya desde Osalan tenían la preocupación de cómo la cocina podía contribuir a unas dietas saludables. No es más que esto, no es más que intentar promocionar en quien nos proporciona la alimentación unas combinaciones adecuadas y saludables. Eso también es un poco para asustar. El tema del binge drinking. El binge drinking es el bebedor compulsivo. Realmente tenemos unas cifras que, bueno, que son importantes. Podemos decir que hay países que los tienen más importantes. En nuestra comunidad el bebedor compulsivo está directamente, se relaciona de una manera directa con la proporción de bebedores, que sabéis que es importante. Aquí hay mucho que hacer en la promoción, porque si os fijáis, mirad las personas de más de 75 años, cuando había un 3%, hay un 3% de hombres que son bebedores compulsivos, las mujeres de más de 75 años son menos del 1%, o sea, 30 veces menos. ¿Bien? Vamos viendo cómo vamos modificando en años, y observamos la población entre 15 y 24 años, vemos que las mujeres ya son solo la mitad. Existe una modificación de hábitos muy, muy importante que requiere, o que le vendría bien, que la promoción, incluso en el ámbito laboral, pudiera incorporarse. Para esto hay una nueva ley que también da pistas y impone o propone maneras de actuar en el entorno laboral para que realmente se puedan prevenir ya no solo el alcohol, sino las adicciones o las drogas. Esto supongo que lo conocen casi todos los que están trabajando en el entorno laboral. Esto es una propuesta de los Centros de Control de las Enfermedades de Estados Unidos y se ve cómo, bueno, yo he puesto en amarillo solo dos, pero cómo realmente tanto los trabajadores como en el lugar del trabajo, como los empleadores, tenemos o podemos hacer o llevar a cabo o proponer actividades e iniciativas que nos ayuden a mejorar la salud. Besterik ez, mesker.